Mandamos un abrazo grande, gracias. Un abrazo. Igualmente. 5 minutos para el final. Bueno, hablando acerca de estos temas de la selección, está uno del equipo. Exactamente, está Leandro Paredes acá en la provincia presentando su vino. Atención porque estuvimos mano a mano con él y habla un poco de todo, incluida la salida de Julio Garro, el ex secretario de Deportes. Escucha. Estuvimos 45 días todos juntos disfrutando de cada momento, de cada día, sabiendo que era quizás o es la última Copa América de Ángel, que fue para nosotros alguien muy importante, no solo dentro, sino fuera del campo también. Fue un espejo, una persona muy importante a cual seguir, a cual tener de referencia. Nos ha dado muchísimo, ha dejado un legado increíble. Y después, con todo lo que nos tocó vivir, lo que decís de Leo, lo que le ha tocado pasar en la final. No, que esté tranquilo, que no llore, que trate de no llorar. Era muy difícil, trataba de no mirarlo porque era una situación muy difícil, pero lo importante es que pudimos lograr el objetivo también por él. Queríamos seguir consiguiendo cosas, queríamos seguir estando a la altura de esta selección, queríamos seguir trayendo títulos a este país, porque cuando te toca ganar, cuando te toca sentir esa sensación de felicidad, querés volver a repetirla, y la única forma de repetirla es seguir ganando. Así que nos tocó volver a ganar la Copa América y ahora a seguir disfrutando. ¿Cómo estás viviendo todo este tema de lo que fue el canto, lo de Enzo Fernández, la salida del subsecretario de Deporte? Digo, fue todo, se armó todo un gran escándalo. ¿Cómo lo vivís vos desde el lado del jugador? No, creo que se armó este escándalo de la nada, porque nosotros tenemos una forma de vivir el fútbol muy diferente a los demás, obviamente sin querer faltar el respeto a nadie, sin querer ni tener la mínima pensamiento así. No somos un país racista, ni mucho menos. Bueno, habló de todo Leandro Paredes, y la verdad es que qué situación incómoda para ellos también, ¿no? Porque vienen de, no sé, recibir la Copa y de repente tienen este escándalo internacional que la verdad opaca un poco, ¿no?, todo el festejo. Pero bueno, ahí habló absolutamente de todo. Cambiamos de tema porque ya llegó. Estás en el 7.